sido los avances en cuanto a obras aquí en la parroquia de San Francisco de Asís? Bueno, mira, en cuanto a los avances en el rescate de infraestructura, obras deportivas, estamos comenzando hoy el recorrido aquí, en el estadio aquí de béisbol de San Francisco de Asís, en rehabilitar completamente el estadio. Sabemos que tiene falla de iluminación, pintarla, poner iluminación 100%, pared perimetral, siembra de grama del outfield, reacondicionamiento del infield, reacondicionamiento de los dogados, de los baños, de los dogados, la cerca del backstop, sabemos que está en mal estado, la construcción, la demolición y la construcción de una nueva tribuna para los espectadores, con su respectiva batería de baño, su respectiva oficina para el equipo o los equipos que realizan actividades aquí en este estadio. Y bueno, seguir haciendo recorrido y hacer la mejora de acuerdo a sus necesidades. ¿Cuánto fue el monto de inversión que se realizó para este estadio? Mira, estamos en ello. Queremos estar seguros cuánto va a ser el monto necesario para que este estadio quede 100% operativo, no solamente para los que hagan practiquen el deporte dentro del terreno, sino también para el disfrute de los espectadores, de los fanáticos, vamos a decirlo, en sus tribunas, que se sientan acorde con las instalaciones, las áreas recreativas dentro del complejo, la cantina, las oficinas para los equipos. Por eso es que no tenemos un monto específico, porque queremos evaluar bien el proyecto y la necesidad que tiene la... ¿Cuál es? En estas obras. ¿Pero? El proyecto de la obra, más o menos, ¿para dónde viene? Mira, el comienzo de la obra va a depender también el tiempo que nos lleve la realización del proyecto. Ya estamos montados, de hecho, ya está el equipo de infraestructura del IRDA aquí presente, ya tomamos nota de cuáles son las necesidades y bueno, comenzar desde hoy mismo para tratar de tener ese proyecto lo antes posible. Y dentro del proyecto tenemos el monto que va a ser destinado para la obra y de ahí comenzamos. En los proyectos de las canchas de grama artificial, parques saludables, parques infantiles, son unos complejos que están destinados a cada municipio del estado. Cada municipio va a llevar, va a tener la suerte, la dicha de tener su cancha de fútbol 5 de grama artificial, su parque saludable, su parque infantil, un complejo deportivo. Pues. De manera que ahí disfrute personas y jóvenes de toda edad. También tenemos el rescate de estadios de béisbol, de softball, de fútbol campo y fútbol 7. También están distribuidos a lo largo de varios municipios. Para aquí, para este municipio, tenemos destinado una cancha de fútbol 5 con su parque de salud infantil y también una cancha de fútbol campo, tengo entendido, sí, fútbol campo para este municipio. Bueno, la rehabilitación, sumando la rehabilitación de esto, mira, ya son tres espacios de recreación, de práctica de deporte. Y bueno, eso es lo que yo creo que en esta gestión, año y medio, creo que se ha hecho una inversión que nunca se había hecho. Monto exactamente, mira, solamente la inversión el año pasado fue de 145 millones en el ámbito de infraestructura y en 66 espacios deportivos, ¿verdad? Sabemos que tenemos necesidades, o sea, pero comenzamos a reunirnos con cada director de cada municipio. Vamos a comenzar nuestra reunión en el municipio de Costa de Oro este próximo jueves, donde van a participar cada director y nos va a traer cuáles son las necesidades de cada municipio, no solamente de infraestructura, sino a nivel de equipamiento deportivo, personal humano para la administración y el seguimiento a nuestros atletas de alto rendimiento como el proyecto de masificación. Estuve presente en la rehabilitación, en la visita que hizo el gobernador y de verdad bastante contento por su visita, pues, ya que esto no se veía antes, pues, que un gobernador llegara a un estadio, que un gobernador llegara a un Simoncito, a un ambulatorio, y no solamente eso, sino que el año pasado tuve la oportunidad de inaugurar canchas y que participen en la inauguración de las canchas, como no participen solamente cortando el lacito jugando, sino participa jugando con la comunidad.
Y bueno, sí, yo creo que se aprobaron unos recursos para la rehabilitación, unos aires acondicionados. Este Simoncito también se aprobó unos recursos para una batería de baño, un comedor, el equipamiento de Simoncito. Y bueno, y como podemos ver aquí, nos está aprobando, tenemos nuestro equipo de Lirda para la rehabilitación de este estadio y luego de las canchas de fútbol y las canchas múltiples. Alcalde, una declaración de para Zamora Televisión. ¿Qué significa la reestructuración del centro de salud de San Francisco de Asís y cuáles han sido esos avances en cuanto a obra aquí en la parroquia o en el municipio? Sí, bueno, muy buenos días a todos los usuarios y usuarios de TV Zamora. El día de hoy hemos recibido la visita de nuestro gobernador Tarek Laizame y ha sido aprobado recursos aproximadamente de 40 millones de bolívares. Primero la segunda fase, lo que es el plan de asfaltado desde Puerta Negra hasta Villa de Cura. Luego ha sido aprobado también la rehabilitación integral del estadio, de una solicitud que hicimos la semana pasada. Nuestro gobernador vino, hizo una inspección y fue aprobado. La obra tiene un costo de 3,5 millones de bolívares fuertes. De la misma manera ha sido aprobado la rehabilitación integral y ya en ejecución del ambulatorio de San Francisco de Asís por el monto de 1,7 millones. Viene la segunda fase que va a comenzar inmediatamente y también ha sido aprobado 1 millón de bolívares fuertes para lo que es la culminación de la obra del Simoncito Comunitario Teresa Carreño acá en la parroquia San Francisco de Asís. De esta manera el gobierno revolucionario del estado de Aragua, encabezado por nuestro gobernador Tarek Laizame, ha aprobado para la parroquia San Francisco 40 millones de bolívares. Eso, articulado con el plan de obras de la alcaldía del municipio de Zamora, que son 10 millones de bolívares fuertes, estamos hablando de más de 50 millones de bolívares fuertes que va a recibir este mismo año fiscal 2014 la parroquia San Francisco de Asís, con la cual avanza contundentemente la revolución en una parroquia tan significativa y tan poblada como es la parroquia San Francisco.